Y bueno, poco de decir, sino simplemente qué orgullo y orgullo esta mañana de Derroche Nacional aquí en nuestro municipio, con jóvenes, niños, jóvenes, adultos de nuestro municipio. Y francamente para mí, no ya como concejal de cultura, sino como vecino, es un verdadero orgullo. Y más en estos días, pues, donde han salido noticias de municipios de la isla de La Palma, donde tristemente pues, ha desaparecido su banda de música, como es el caso de Villa de Maso, recientemente. Pero yo creo que aquí en Punta Llana tenemos una cantera asegurada por muchos años más, ¿verdad, Armando? Sí. Efectivamente, por muchísimos años más tenemos cantera asegurada y es un verdadero orgullo, así que yo pido nuevamente un fuerte aplauso para todos estos niños y jóvenes que son los verdaderos protagonistas, los verdaderos artistas, y no solo ellos, sino también padres, profesorados y todas aquellas personas que están detrás respaldándolos en el día a día. Bueno, ahora quería hacerle entrega a don Juan José Méndez, conocido por Armando, de un pequeño detalle. Armando, por favor. Un pequeño detalle del pasado concierto de Santa Cecilia, el año pasado. La foto del grupo de la banda de música en las escaleras del ayuntamiento para que cuelgue en el local de ensayo para la posterioridad. Gracias, buenas tardes y feliz momento.